Taller de dibujo. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de este canal del Siglo Perdido. Por acá les habla Héctor. Y por acá César. Y hoy día les tenemos un capítulo especial que lo hemos prometido hace rato y al fin vamos a poder cumplir. Y es porque les tenemos un capítulo especial donde les vamos a enseñar a dibujar como dibujamos nosotros. Sí, como escucharon. Así de bien. Oh, yo quería verlo por el lado positivo. Lo siento. Sí, seamos positivos. Sí, así que no estás escuchando, pero acabo de poner la canción de Artemanía para que la gente se familiarice con esto, porque hoy día no vamos a tirar teoría, ya tienen un montón de canales donde están teorizando vueltos locos con los dioses, así que nosotros vamos a dedicarnos a esto. Hoy vamos a dibujar. ¿Cómo empezar esto? Porque no es algo... Con lo que te había mencionado, escenas de One Piece. Claro, hay un tema... vamos a dibujar una escena, pero hay unas cosas que quiero explicar antes de ponerse a dibujar, porque en general la gente cuando no tiene o no cree tener las habilidades para dibujar, empieza aunque ay, pero es que los dibujos me salen mal y no lo voy a hacer, y se quedan con eso. Y la idea de esto es darle un mensaje a la gente para que entiendan que acá no queremos... No vamos a tratar de mostrarnos como los expertos en dibujo, de hecho no tenemos ninguna formación como para poder hacer desplante de eso. Pero sí, hay dos cosas básicas que deben tener en cuenta para dibujar, que es lo que hacemos nosotros cuando tratamos de replicar las escenas que vemos en el manga para hacer nuestros resúmenes. Y son dos cosas. La primera tiene que ver con anatomía básica, que eso es algo que la gente debe conocer de memoria, o sea, no es algo muy, muy complejo. El cuerpo humano, a pesar de que Oda lo maneja de una forma muy, muy particular, la anatomía es igual. Da lo mismo si es muy grande, si es gigante, si es chiquitito o lo que sea. ¿Qué es lo que tenemos siempre? Que tenemos dos piernas, bueno, dos brazos, si es que no eres un pelirrojo. Y tenemos también, bueno, articulaciones y cosas de ese estilo. Si ustedes manejan eso y saben que hay una cabeza, que la cabeza tiene cuello y después dibujan el tronco, hacen los brazos tienen manos, si quieren pueden poner dedos, pero no vamos a ser exigentes. Después hacen las piernas y después tienen otras dos pelotas para hacer los pies. Con eso basta, ya no necesitan más para dibujar. Eso es una cosa, el tema de la anatomía. Y lo segundo tiene que ver con algo que está relacionado con la pregnancia. Técnicamente hay gente que lo llama así, así es como me lo enseñaron a mí, que tiene que ver con atributos que tú le asignas en la simplificación a diferentes cosas. Por ejemplo, César, si tú tuvieras que dibujar a Luffy, ¿cuáles son las características primordiales que tendrías que dejar en el dibujo para que la gente sepa que es Luffy? El sombrero. Y una sonrisa muy grande. Exactamente. Así que, y solo agregaría una cosa más, que es como el detallito para darle la forma clásica a Luffy, que tiene que ver con esa cicatriz que tiene en el ojo. Debajo del ojo. O sea, sí. Si tú le dibujas eso, ya la gente va a decir, ah, mira, ese es Luffy. Y después lo pueden adornar con la camisa, con el chorcito rajado. Si quieren, le abren la camisa y le hacen la cicatriz. Pero hay ciertos elementos básicos que hace que el monito que ustedes están dibujando tome las características del personaje que están tratando de emular. ¿Ya? ¿Dibuja Luffy? Dale. Yo acá mientras explicaba lo había dibujado, pero ahora se sale. Es que como no veo lo que está haciendo. Sí, no, disculpa. O sea, ya sí, que ya estamos. Parece que dejé tu cámara con un zoom tremendo porque le estoy viendo todo el pelo. Ah, no, pero está bien, se está viendo la cara. De hecho, ahí para que tengas la relación de aspecto que estoy usando para la grabación de tu paint, ahora todo tu espacio se está viendo la cara de Luffy completa. ¿El sombrero no se alcanza a ver? No. No, pero eso es por un ajuste que a lo mejor puedo... Déjame ver si es que lo puedo ajustar.
así como rapidito. Esto está siendo totalmente en vivo. A ver. ¿Pero qué obra maestra? Ah, pero está... Oye, está muy bueno. Mira, yo creo que está funcionando. Voy a hacer un ajuste adicional. Este Luffy, mira en tu alma. Te quedó súper bueno el Luffy. Te lo aplaudo. Pero ahora, ¿cómo se hacen los dientes? ¿Es una línea nomás? No. Sí, con una línea basta. No es necesario mostrar los dientes. Esa es la gracia que tiene la simplificación, de hecho. En la simplificación tú no necesitas ser tan detallado. Yo lo hice con los dientes, pero para el caso da lo mismo. Así que con eso está bien. Ya sí, ahí se ve completo el Luffy. Muy bien. Ya pues. Con eso damos por terminado este video. Ahora vamos a empezar a dibujar escenas para que vayan gusta. Viendo. Ya, voy ¿cómo hago para borrar todo acá? Ah, ya sé qué voy a hacer. Usa la selección y borra. Sí, eso mismo iba a hacer. Ya. Quiero ver qué lado están marcando como para generar un marco. Mira, ya lo ajusté en todo caso. O sea, perfecto. El Luffy se veía prácticamente completo. Ya. Entonces, mi marco va a ser más o menos esto. Claro, un poquito más a la izquierda, sí. Ok, así. Un poquito más a la izquierda. Así. Perfecto, ahí está. Ya, perfecto. Para dibujar ahí dentro. Sí, ya. Ahora, escenas. Ya que estás emocionado por dibujar escenas. ¿Cuál, es que cuál van a quedar horrible y me emociona eso. A ver, partamos con Luffy golpeando al monstruo marino. Partamos así históricamente. Ya, ya perfecto. Cuando pues, sale Kokoyashi Village. Sí. La gracia de lo que vamos a hacer ahora, para que todos entiendan, es que lo vamos a dibujar totalmente de memoria. Ya que no vamos a revisar la escena para hacer las comparaciones. Entonces, ¿qué es lo que recuerdo yo de esto? Primero, si mal no recuerdo, ahí vamos complementando, pero... Yo recuerdo primero que... Primero estaba en un bote. ¿Cierto? Así sí, no que estaba en un bote. Estaba... El mono que parecía un Gyarados. Así es, entonces vamos a dibujar un bote. Que de lo hecho, pueden... tenía como cara enojado. Recuerdo que tenía como cara enojado. Así que dibujen un bote lo mejor que puedan. Aparte, el bote de Luffy era bien ordinario. Así que si dibujan una especie de taza por último, se va a ver bien. Después sí, de eso, ¿qué era lo otro? Bueno, Luffy obviamente que estaba adentro. Esta vez en la toma estaba de espalda. Así que dibújenle el pelo a Luffy. Lo pueden dejar ahí dentro del... Lo dejan dentro del barco. De hecho, uno trata mucho de darle la ubicación y todo, pero vamos a hacer más simple el dibujo. Ya que aquí lo que queremos es reflejar la escena solamente. Vamos a dibujar un barquito. Luffy iba a lanzarle el puño, entonces está acá. Claro, vamos a dibujar a Luffy. Lo voy a hacer con el sombrero puesto. Probablemente no lo tenía puesto, pero es más fácil para lo que queremos mostrar. Creo que sí lo tenía puesto. Ah, ya, entonces bien. Y de ahí, recuerden estirar el brazo. Eso, estiraba el brazo y hacía... Y de ahí le dan el golpe a un pez gigante. Y aquí ni siquiera me acuerdo cómo era el pez gigante. Voy a seguir lo que decía César, que parecía un Gyarados gigante, así que voy a dibujar una cosa más o menos parecida. Ya. Muy bien. Ahí ya, por lo menos por mi lado, ya lo terminé. Como no me estás viendo en la pantalla, vamos a poner aquí la tecnología. Te voy a mandar por WhatsApp el dibujo para que veas la obra. Ya, ahí está el mío, está como de espalda. Así que se ve como. Ah, mira qué buena, porque tú lo dibujaste como haciendo que le va a dar el golpe y yo ya le di el golpe.
Bueno. Se ve una buena secuencia, de hecho, deberíamos usar esto para la miniatura del video. Está bueno. Ya, lo voy a guardar. Vamos. Lo voy a guardar después. La idea también es que dibujen con nosotros. Y si dibujan, nos mandan sus dibujos horribles o mucho mejores que nosotros, probablemente. Sí, sí, por favor. Lo que más queremos es que la gente nos envíe sus dibujos para poder compartir con la comunidad. Ya saben, si aquí la gracia, no hay que ser un gran, como decía el de Art Attack, no hay que ser un artista para... F, como dicen los chiquillos. F, pero ya saben. Ya, ya. Listo, primera escena hecha. Te toca a ti. Ya, a ver. Debería darme un salto para esto. Mira, aunque creo que ya la hicimos, pero podríamos hacer a Mihawk pegándole a Zoro. Ya, me gusta. El espadazo. Aquí, bueno, nosotros estamos dibujando en Paint acá, así que ahí a lo mejor puede que haya una cierta ventaja. Y también los dos, por razones, tenemos... ¿cómo se llama? Tabletas gráficas. O sea, de estas tabletas para dibujar. Pero... créanme que esto no es muy distinto a cómo uno podría hacer un dibujo en papel. Ya yo, sinceramente, para hacer dibujos de este tipo, yo creo que en papel serían más simples, tal vez, o algo más o menos parecido. Así que, si ustedes tienen un lápiz y papel, pueden hacer estos dibujos igual. Si se preguntan cómo después hacer que se vean bien estos dibujos en el computador, o sea, si quieren subir el dibujo a algún lado, pueden meterse a Instagram, porque voy a dejar en un video cortito cómo se pueden hacer dibujos y sacarle fotos desde el celular para hacer que esto quede de buena manera. ¿Ya? Eso como adelanto, lo van a terminar viendo ahí. Ok. Bueno, lo primero y lo más fácil es hacer a Zoro otra vez de espalda, estando dispuesto a ser herido, y después de eso dibujar al Mihawk. Mihawk en sí tiene unas ciertas particularidades para poder dibujarlo. Lo primero, si mal no recuerdo, es como uno de los primeros personajes que tenía ojos triangulares. Ya, sí. Hasta el momento ahí casi todos tenían un diseño particular, pero justo el Mihawk fue como uno de los primeros en mostrar unos estilos de ojos así como de Dragon Ball. Lo otro es que tiene unas patillas exageradísimas. Tienes toda la razón, sus patillas. Y ese, bueno, el bigotito y el chivo. Y con eso ustedes se pueden dar cuenta que ya tienen un Mihawk. El pelo, ahí estaba con el sombrero, creo. Que no me acuerdo, pero era un sombrero medio extraño, lo que tiene como unas plumitas, ahí pueden hacer unos resortes para que parezcan plumas. Y ya teniendo la cara del Mihawk, nosotros decimos, este es el Mihawk campeón, así que ahora lo único que hay que hacer es dibujar la espada. Si mal no recuerdo, lo tajeó con la espada gigante, ¿cierto? Con la gigante, sí. Así que vamos a hacer una espada gigante aquí, que es tan grande que no la van a ver en el dibujo en sí, las patitas. Y como esto se supone que es una escena del manga, hay que hacerle algún estilo de cinética. Así que vamos a hacer unas rayas por acá, otras rayas por acá, y aprovechando que tengo Paint, le vamos a hacer ahí una marca de sangre al pobre Zoro que se lo filetearon. Me da mucha risa cómo está saliendo esto, porque mientras yo hice la acción del corte, tú estás viendo a Mihawk de frente y tú estás dibujando a Mihawk de espalda. ¡Oh! ¡Qué interesante! me da mucha risa el resultado de esto. Listo. Ah. Ahí te envío otra vez el dibujo para que lo veas. Oh, esta te quedó bueno. Se parece a como a la lanza del Quijote, la espada. Sí, es que no sé hacer espada. Ah, está bien. Bueno, ahí tienen otra escena.
el Mihawk tajeando a Zoro. ¡Ya, señor! Yo creo que por un tema de tiempo, dejemos este. Hagamos una escena más, porque es un mini tutorial. Y de ahí podemos. Ya saben, podemos seguir sacando videos y pueden dejar en los comentarios o en nuestras redes sociales qué otras escenas quieren que dibujemos. Así que, para ahora, para terminar, César, ¿cuál te gustaría hacer? A ver. ¿Qué podría hacer? Bueno. Hagamos un qué tal si. ¿Un qué? ¿Ya? Un what if, como algo que ya haya pasado. ¿Ya? ¿Qué tal si? ¿Ya? Loading. Sí, que estoy pensando cuál sería interesante. Usopp con sus 8000 seguidores. ¡Oh! Muy buena. Ya. Vamos, aquí va a ser visión completa de los autores. Acá no podemos cometer un error porque en realidad estamos inventando. Así es. Así que, vamos. Algo que tiene Usopp que al tratar de dibujarlo lo noté, aparte de que tiene los ojos como huevos, son las pestañas. Tiene unas pestañas largotas. Ya, ahí está. Le voy a dibujar su. Vamos a dibujarle un pañuelito aquí. Voy a dibujar al. Ah, bueno, es que en realidad la única diferencia a esta altura ya entre el Usopp clásico y el actual es que tiene el pelo más largo. Que tiene six pack. Claro, y que está mamadísimo. Qué lindo va a ser ver llegar a Usopp a Elbas, porque capaz que sus 8000 soldados sean 8000 gigantes. Oh, sería maravilloso. Es algo que vamos a tener que conversar, porque en lo que se refiere a la gran flota de Luffy, siento que hay muchas cosas que están como. Están como subentendidas de gente que pertenece a esa tripulación, más allá de los del Brindis. Yo siento que cuando realmente se tenga que manifestar la flota de Luffy, vamos a ver un montón de gente que en algún momento uno da por entendido que deberían aparecer, pero oficialmente no son parte de la flota. ¿Cómo quién? Por ejemplo, yo me imagino que van a aparecer los Minks también ahí metidos como parte de la flota de Luffy, que oficialmente no lo son, pero van a aparecer ahí sí o sí, creo. Ah, sí. Muy probablemente. Por ejemplo, si te pones a pensar también en la gente de Wano, en algún momento, dependiendo cómo termine este arco, tienes una flota de samurái ahí que pueden aparecer también si es que es necesario, si es que se hace un cruce completo. Los piratas del sol también sienten que pueden formar parte de esa gran flota. Pero, o sea, yo creo que los veo más aliados que parte de la gran flota. O sea, sí, pero en el contexto de una guerra, los van a tener fichados como si fueran parte de la gran flota de Luffy, aunque sea como aliados. Bueno, ahí estoy. Vamos a dibujarle un par de armaduras a esto. Mira, dijiste los 8000 soldados, pero con suerte he hecho 3. Bueno, como ustedes saben, y parte de lo que le estamos tratando de mostrar con esto es que en realidad en la simplicidad es donde está la gracia, y eso es lo que nosotros logramos hacer o tratamos de lograr hacer aquí en los dibujos cada vez que hacemos los reviews del manga, es llevar a la mínima expresión posible la escena y con eso capturar la esencia de lo que estamos mirando. Por eso, por ejemplo, ahí, como pueden ver, César lo que hizo fue hacer una simplificación de las personas con unos monos de palo para que se entienda que son un ejército numeroso. Por mi lado traté de agregar hartas cabezas para que se vea como mucha gente. Ah, muy buen punto. Pero en sí, la idea, si se dan cuenta, es exactamente la misma. Es mostrar a un montón de gente. Yo aproveché aquí de agregar un par de gigantes para que
Porque si hablamos de los ejércitos de Usopp, claramente va a tener una gran cantidad de gigantes involucrados en esto. Ya, yo creo que el mío está listo. Ah, no, no, no está listo. Me falta la resortera. Oh, tienes toda la razón. La resortera. Voy a aprovechar de cambiarle el grosor a esto para poder tener ahí la resortera gigante de Usopp. Listo. Ya, bueno, ahí también dejé, te mandé el mío para que veas las diferencias. A verlo. Ahí está. Maravilloso. Yo creo que de aquí, si hacemos videos de dibujo, podemos hacer repasos de personajes, de escenas. Ah, te quedó muy bueno. Ahí lo único que tenemos que esperar son los comentarios de la gente. Vamos a estar ahí a la espera de lo que nos puedan dejar en las redes sociales, lo que puedan dejar en estos comentarios. Pero ya saben, están totalmente invitados a compartirnos sus dibujos y además a pedirnos dibujos con esto. A lo mejor no fue el mejor tutorial, pero por lo menos ya pueden romper esa barrera de el creer que no pueden dibujar. Así que... Oh, ¡qué bonito mensaje! Sí, y con eso dicho, ya nos despedimos. Esta semana hay manga, así que vamos a poder hacer un review al final de la semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, mándenos sus dibujos, sus sugerencias, lo que a ustedes se les ocurra, y nosotros vamos a estar ahí dispuestos para poder plasmar sus deseos. Así que sin mucho más que decir, por mi parte me despido, nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Adiós.